brother, you should know me, right? Other half a replica. Sí, compadres, ya regresamos, compadres. Ya estamos acá bien listos, compadres. Porque tenemos a mi compadre. Tenemos a mi compadre de la trayectoria de Tierra Caliente. Desde allá, desde Zitácuaro, Michoacán. ¡Hola, compadre! ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi amigo Elmer? Pues bueno, pues que nada, muchas gracias por la invitación. Y saludos a todos nuestros paisanos que radican por allá en la Unión Americana. Eso es todo, compadre. Tuvimos un poquito de problemas ahí con la comunicación, compadre. Pero ya estamos, compadre. Ya estamos al 100 y con el tanque lleno, compadre. A ver, compadre. ¿Qué traen ahora, compadre? ¿Qué es lo que traen ahora ahí cocinándose? ¿Qué traen para arriba y para abajo, compadre? Yo más lo veo en el Facebook y digo, estos guaches, compadre. Estos guaches. Rolita por aquí, primicia por allá, por todos lados, compadre. Platícanos, compadre. ¿Qué es lo que nos trae ahora? Pues sí, mira, mi amigo Elmer, pues ahí andamos echándole ganitas y pues bueno, ahorita bien contentos porque estamos presentando nuestro disco número 8, ya por ahí ya es el disco 8 y pues bueno, bien emocionados porque pues tú sabes que no es fácil ahorita en la actualidad, hay mucha competencia, pero bueno, tratamos de ir mejorando también cada día y pues bueno, llevarle lo mejor de nuestra música a todo el público que pues bueno, le gusta la música de la trayectoria. ¿Qué es lo que les dio a ustedes, compadre, por aventarse este disquito en esta época, compadre? Para que dijera la raza, año nuevo, disco nuevo, ¿o qué fue lo que los impulsó, compadre? Pues yo creo que más que nada lo que nos impulsa pues es el apoyo y el cariño de la gente hacia con nosotros y pues dijimos vamos a echarle ganas a hacer el otro disco para que entrando el añito, pues bueno, estemos estrenando disco para toda esa gente hermosa que pues nos sigue, ¿no? Y que está al pendiente de lo que hacemos día con día y pues bueno, también quiero mandarles un fuerte abrazo y un agradecimiento a toda esa gente bonita que pues bueno, sigue la música de la trayectoria. Hola, eso es todo, compadre. ¡Es todo, compadre! Acá me dicen, acá desde hace rato, compadre, me estaban diciendo, ¿y a qué hora llegan los compadres de trayectoria? ¿Y a qué hora llegan los compadres de trayectoria? ¿Y a qué hora? ¿A qué hora? Digo, espérense, calmados. ¡Calmados, compadres! Mira, dice por acá mi compadre Ignacio Segundo. Dice por aquí mi compadre Ignacio Segundo, dice, GT, salúdame a mi compa Sergio. Saludos cordiales, compadre. Ah, no, pues le enviamos un saludazo allá a nuestro compadre, ¿qué? Dices Ignacio Segundo. Ignacio Segundo, dice mi compadre, y puro Villa Victoria y Zitácuaro, guaches. Eso es todo, pues bueno, les enviamos un saludazo a toda la gente bonita del hermoso Estado de México, allá para nuestros amigazos de Villa Victoria. Eso es todo, compadre. ¡Es todo, compadres! Compadres, el disquito, compadres. Vamos a hablar acerca del disquito, compadres. El disquito, ¿qué es lo que trae, compadre? ¿Trae un mixito de todo, compadre? ¿O es más, corriditos, más moviditas, más, baladitas? ¿Qué es lo que trae ahora, compadre? Pues fíjate que viene ahí con el sello de lo que ha sido siempre lo que hemos tratado de hacer para la gente bonita, de lo que es el sello que hemos tratado de hacer, el estilo de la trayectoria. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Viene con temas, ahora como que lo hicimos un poquitito más rancherito. Viene con unos temas inéditos por ahí también, de unos temas que por ahí nos hizo favor de regalarnos el maestro Ramiro Aguilar y pues bueno, algo rancherito y corriditos y zapateaditos, vienen por ahí dos zapateados, viene un zapateadito tipo chilenita que por ahí grabó mi niño ya también de 7 añitos apenas y pues bueno, ahí viene también ese temita. Oh, sí lo miré, compadre, sí lo miré, compadre. Ya, yo no quise aventar ninguna rola, compadre, ninguna rola, porque dije, aquí vamos a hacer primicia musical, compadre, primicia musical. Yo oí esa rolita, compadre, esa rolita canta bien ahí tu morrito. Y dije, ahora esto es todo, compadre. Vivillo desde chiquillo el guache, compadre. Así, de hecho, fíjate, aquí lo tengo, aquí tengo a mi niño aquí por un lado de mí que también los quiere saludar. A ver, compadre, pásamelo de una vez. Saludos, mijo. Hola, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo a toda la gente que, pues, ahí anda atrás de nosotros, moviditos, ahí, bailando con todo. Eso es todo, amigo. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes?
Sergio Manuel Esquivel Hernández y de años tengo 7. ¡Esto es todo, no, hombre! ¡Andas, pero si viene a tiro, compadrito! Claro, dice que hasta les va a cantar una canción en un ratito más. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, bache! Eso me gusta, compadre. Tengo aquí saludazos de mi amiga Alfa Campos, desde allá, desde Sur Carolina, compadre. Dice por acá Alfa Campos, dile a los chavos de La Trayectoria que tocan bien bonito, que hasta acá los escuchamos. Ah, no, pues le damos un saludazo a nuestra amiga Alma, ¿verdad? Alma, por ahí. Alfa. Alba. Ah, ok. Ahí le enviamos un saludazo y un fuerte abrazo. Y pues muchas gracias por el apoyo, amiga. Eso es todo, compadre. También acá mi compadre Hugo René Barrueta, desde allá, desde Nacogdoches, Texas, dice, compadre, salúdame a los muchachos. Dile que yo quiero un CD autografiado de mi compa Sergio. Ah, claro, dile que con todo gusto por ahí, pásale mi número, que se comunique conmigo, yo con todo gusto del mundo por ahí, de parte de Calentanos Unidos y de La Trayectoria, le hacemos llegar su disco a nuestro amigazo. Ya está, compadre, ya está, aquí lo tengo. Aquí lo voy apuntando una vez para que se arme la machaca, compadre. Dice también aquí Lupe Pineda, me dice, Elmer, dile a mi compa Sergio que cante él una a capela. Ah, claro que sí, andamos un poco roncos porque hemos tenido bastante trabajito, pero con todo gusto le cantamos la que quiera, dile. Eso es todo, compadre, eso es todo, mache. Dice por ahí, estamos para el pueblo y para el pueblo, ¿verdad, compadre? Seguro, mi compa Elmer, del pueblo y para el pueblo, de sus amigos. Hoy y siempre La Trayectoria de Tierra Caliente, a la orden. Órale, compadre, eso es todo, compadre. Dice acá mi compadre Hugo René Barreta, dile a mi compadre que se aviente un corrido bien perro para que me vuelva a poner hasta el pecho, dice. Claro que sí, se lo aventamos también, ¿cómo no? Se lo echamos de una vez. No, a ver, compadre, déjame, ya apago la música de aquí. Ok, ya la apagué, compadre. Dice también mi compadre acá, compadre, pon dos rolitas de mi compa Sergio, mi gran amor, y te metiste, compadre. Ahorita, compadre, la ponemos, guache. A ver, compadre, avéntesela, compadre, avéntese un corrido bien perroncísimo ahí. Perdón, no te alcancé a escuchar bien, amigo. Aviéntese un corrido bien perrón ahí a capela, compadre. Ahora le des más. Con diferente muchacha siempre me gusta pasear por Tijuana o Sinaloa, por Jalisco y Michoacán, y en los Estados Unidos soy el mismito galán. ¡Ay, patrimo! ¡Eso es todo, chinga! ¡Eso es todo, bache! Ahí está, primazo, ya para los amigazos que quieren que cantemos a capela, pues ahí está. Para que vean que nada es grabado, ¿verdad, compadre? Para que vean que todos estamos aquí en vivo y a todo color. Aquí para que los errores y todo esto digan, sí, cierto, están en vivo y a todo color desde Zitácuaro, Michoacán, compadres. Así es, para toda la gente bonita que radica allá en la Unión Americana. Eso es todo, compadre, eso es todo, bache. Dice por aquí también la chaparrita de Las Vegas, dice, Elmer, mándale un saludo a Sergio también, desde acá, desde Las Vegas, Nevada. Órale, pues, enviamos un saludazo hasta aquella parte bonita para nuestros amigos que por ahí están atendientes. Eso es todo, compadre. Compadre, esta rolita que tenemos aquí en el fondo, compadre, vamos a ponerles una rolita para que vean la raza, compadre, lo que viene en este nuevo CD, compadre. También acá mi compadre Chacas, desde allá, desde Niza, Oregon, dice, eso, primazo, esta rolita que acaba de cantar está bien chingona. Eso es todo, gracias por el apoyo, amigos. Eso es todo, guache. Compadre, esta rolita esta rolita que tenemos acá atrás en el background, compadre. Esta rolita se llama Vamos a hablar de una vez, compadre. Esta rolita es la que tienen ustedes ahorita de promoción en el disco, ¿verdad, compadre? Sí, fíjate, te platico tantito esa canción. Es un temita muy bonito, pues bueno, dedicada ya para las parejitas que por ahí de matrimonios o parejas de novios que pues bueno, ya no se entienden desgraciadamente, es que de repente llegamos a la rutina por ahí, ya no nos entendemos y pues bueno, es dedicada para todas las parejitas que por ahí tienen problemas, por ahí problemitas y para eso está dedicado ese temita, mi amigo Elmer. Yo les digo, compadres, no se enamoren, compadres, no se enamoren, porque enamorarse es muy feo, compadre.
Así es, pues ya ves que, pues bueno, siempre ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, y cuando el amor yo creo que te llega de repente sin que te des cuenta, ya estás bien clavadote, ya estás hasta las manitas. Órale, viste acá mi compadre, viste para acá mi compadre Omar Flores. Compadre, mándale un saludo a los muchachos y diles que se avienten esa rolita de Sangre de Rey, compadre. Ah, no, pues bueno, pues muchísimas gracias ahí a mi compa, le enviamos el saludazo. Órale, compadre, órale, compadre, compadre, vámonos con esta rolita, compadres. Vámonos con esta rolita para que la raza vea, compadres, lo que viene ahora en el nuevo CD de la trayectoria de Tierra Caliente, compadres. Esto se llama, compadres, fíjense, esto se llama Vamos a Hablar de Una Vez. No se enamoren, guaches. Estamos en directo desde Zitácuaro, Michoacán, con mis compadres de la trayectoria de Tierra Caliente. Ya re con la comadre, calentando USA, la radio de la raza. Te divierte criticarme cuando estás con tus amigos. Comentas que soy muy inmaduro y posesivo. Déjame decirte algo, si me odias porque sigues conmigo. Que no te doy un detalle, que te doy poco cariño. Que a veces me comporto tal como lo hace un niño. ¿Para qué perder el tiempo juntos? Mejor busquemos cada quien su camino. Vamos a hablar de una vez, si tienes a tu mujer. Esto no vale la pena, yo lo vas a entender. Dejemos las cosas claras, no te amo ni me amas. Para que sigan juntos, engañándonos y soñando algo que no puede ser. Vamos a hablar de una vez. ¿Y qué tal si hablamos de una vez, chiquita? Porque esto ya no tiene caso. De Tierra Caliente. Te divierte criticarme cuando estás con tus amigos. Comentas que soy muy inmaduro y posesivo. Déjame decirte algo, si me odias porque sigues conmigo. Te doy un detalle, que te doy poco cariño. Que a veces me comporto tal como lo hace un niño. ¿Para qué perder el tiempo juntos? Mejor busquemos cada quien su camino. Vamos a hablar de una vez, si tienes a tu mujer. Esto no vale la pena, yo lo vas a entender. Dejemos las cosas claras, no te amo ni me amas. ¿Para que seguir juntos? Engañándonos y soñando algo que no puede ser. Vamos a hablar de una vez, si tienes a tu mujer. Esto no vale la pena, yo lo vas a entender. Dejemos las cosas claras, no te amo ni me amas. ¿Para que seguir juntos? Engañándonos y soñando algo que no puede ser. Vamos a hablar de una vez. Regresamos, compadre, ya regresamos. Ahí estuvo esta rolita, compadre. Vamos a hablar de una vez que se arme la machaca. Compadre Sergio.